Para empezar el programa, yo quiero abrazar desde aquí a toda la gente de Arequipa Maravillosa que me recibió el día de ayer muy bien cuando me reconoció en las calles. Gracias, 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 siempre diré por tantas palabras maravillosas, por tantos abrazos. Gracias. Y a propósito de eso, se ha hecho, hoy día tenemos a Topito, ¿eh? a Topito. Y va a entrar la Dayanita porque dice que no va a permitir que el Topito esté diciendo mentiras en un programa en vivo de televisión. Ella dice: No voy a permitir que el Topito esté mintiendo. Entonces dice que, como se ha enterado que viene el Topito, ella va a entrar en una videollamada. Pero eso, luego, Jason Manuel hizo un comunicado, por lo menos aceptando que sí. Que lo que había pasado, que había sido infiel, y que ahora dice que quiere recuperar el amor de su esposa, quiere recuperar a su familia, que está arrepentido, dice que le pide perdón a la esposa, a mis hijos, a mi familia, por haberlos puesto en una. Eh, situación vergonzosa, dice, ahora dice asumo el reto más grande, dice, de recuperar lo más preciado que tengo en la vida y que no supe valorar, mi matrimonio y familia, bueno eso es lo que dice públicamente, pero sin embargo hemos descubierto que la relación de él y la esposa no ha sido un lecho de rosas, ha habido una en el 2021 una denuncia que le hace la esposa por agresión física y por incluso cachetear a su hijo mayor. Luego él le ha puesto denuncias a ella por arañarlo, por romperle cosas como una computadora. Entonces han tenido una relación donde denuncias van, denuncias vienen y denuncias por violencia física de ambas partes. O sea, eso es un matrimonio que realmente no creo que es tal y como ellos dos se han venido pintando en las redes sociales. Bueno, parece que esto que aparecía en las redes sociales... De este cantante Jameson Manuel con su esposa y sus hijos, ¿no? de que aparentemente una familia bien llevada, eh, ¿no? que se decían, que se daban mensajes de amor, besos públicos, no había sido una relación, digamos, eh, muy armónica en todos estos años. Ahí les hemos puesto al aire denuncias donde ellas, esa, esa denuncia que hace ella en el 2021, eh, es fuerte, fuertísima. Es fuertísima, lo acusa a él de insultarla, de pegarle y que el hijo interviene y le da cachetadas al hijo. Un, un matrimonio, un chico de 11 años, ¿eh? el hijo mayor dicen de 11 años en esa época. O sea, eh, ese no es un matrimonio, digamos, bien. Y encima ella dice, él me dijo que yo le reclamé y él me dijo que él tenía otra mujer y que dejara de molestar. O sea, esto de las infidelidades no es una cosa de ahorita, al parecer, y que ya la esposa sabría y habría, digo yo, perdonado para seguir hasta ahora. ¿Qué pasará ahora? No sabemos, pero esta mañana nos llamó una mujer desde Chile diciéndonos que tenía mucha información y que quería vendernos la información y las pruebas que tenía de una relación que había tenido ¿no? con Jameson Manuel. O sea, al estilo de Domínguez, siguen apareciendo las mujeres. Por supuesto, nosotros acá no estamos interesados tampoco en hacer una recopilación de con cuántas chicas salió Jameson Manuel. ¿no? Y además quería cobrarnos seis mil soles. Seis mil soles quería para dar las pruebas. Y nos dijo, bueno, eh, la gente de Jason Manuel me ha, me ha llamado y me ha dicho que, que no hable y que me da seis mil soles para que no hable. Así que si ustedes quieren que yo le entregue las pruebas, me tienen que dar la misma cantidad. Ay, dije, por favor, que te pague la esposa. Porque a nosotros tampoco nos interesa. Con una vez que hemos visto, nos basta saber qué es lo que pasa por ahí. Nosotros tampoco somos cuidadores de, de la fidelidad. No, de, de, de salseros, jugadores de fútbol, músicos, eh, cumbiamberos. No, 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 no. Nosotros realmente si queremos pagarle a alguien, tiene que ser alguien que tenga algo bueno que decir, ¿no? No a una más de la larga lista que debe tener este Jameson Manuel. En fin, aparentemente, miren las fotos, parece una familia, además la mujer es guapa, la esposa muy guapa, miren, ¿no? No sé, pero en fin. Eh. Mejor no nos vamos por más comentarios. Ahora sí vamos un corte y viene topito y Dayanita que ha dicho, si él va a estar sentado ahí, Magali, el que juró nunca sentarse en tu set, entonces yo también quiero entrar por videollamada porque no estoy segura de lo que él vaya a decir. Volvemos con eso. El respaldo de Teba. Y bueno, por fin. Topito se sentó en este set. Y eso que no es octubre, o sea, no es un milagro de octubre, tampoco es julio, no podemos decir que por fiestas patrias él decidió venir. El famoso Topito, el galán de galanes. No, pero estamos en mayo, Magali. Buenas noches, primero. ¿no? Mayo, pero bueno, será El Día por de el... la madre, ¿no? Por el día de la madre. Ahí está, por el día de la madre. Ay, de repente en junio me vuelvo a sentar por el día del padre. Claro, <laughs> y así vamos. Y también en febrero por el día de los enamorados. <laughs> Bueno topito, topito, Hola. a ver, cuéntame cuál es la verdad con la Dayanita, porque las has hecho sufrir, las has hecho sufrir, la has hecho cachuda, pero así ante todas las cámaras, las has negado varias veces, peor que Judas, y cuando ustedes han tenido una relación, mira, y nos mentían los dos, ¿sabes? porque debo decir que los dos nos han mentido, porque el, Ustedes decían que ya no vivían juntos, que eran vecinos en el mismo edificio. Y mentira, ahora la Dayanita vino y dijo, no, mentira, seguimos viviendo en mi casa. No, pero ahorita ya vivo yo en mi cuarto. No, pues ya, ya, ya te vino y te terminó. Pero en tu cuarto dónde, en el mismo edificio o ya te No, mudaste en el, el mismo edificio, porque todavía este tengo que cumplir el mes y la garantía, y hablé con el señor para irme yo a vivir. En el cuarto dentro de la casa de Dayanita. Es un departamento. Un departamento, pues. Claro, es un departamento pero donde es, alquilan es, varias personas. Yo ¿Ah, estoy sí? en el cuarto piso. ya Dayanita vive en un departamento, en el primer piso, sí. y yo vivo en un cuarto. Yo he alquilado un cuarto. Ah, un cuarto, un cuarto pero, pero ahorita, baño. recién, cuando ya te terminó acá en público. No, ya lo tenía el cuarto. ya sino Porque ella que... ha dicho que te pechaba, ella ha dicho que pagaba todo el agua, la luz, el departamento, todo, no, todo. No, o sea, si la yo la también pago mi carro. cuarto, incluso tengo los. Pero desde cuándo pagas tu cuarto? Desde diciembre, pues. De este diciembre. Claro, yo pago mi cuarto. Señores del y departamento a ver, me viene un saludito. ¿Ustedes este. cuándo empezaron su... Sobre... Espérate que me cae una platita para pagarte el mes que te doy. ¿Cuándo cuánto, cuánto empezaron la relación con Dayanita? Eso fue el año pasado. ¿El año pasado recién? ¿El 2023? Claro, bueno. No, fines no, a ver, de a ver, 2022 no fue. No me acuerdo, Acá no me acuerdo. Acá que no todos me acuerdo, lo, no lo me saben, acuerdo. 2022, ¿no? 2020. Yo soy malo para las fechas. Bueno, 2022. No, claro, cuando fue. Eh, ya, pero, pero ya empezaron la relación, se fueron a vivir juntos también, actuaban juntos, estaban en la casa de la comedia, estaban en los programas juntos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la fecha además no se la tatuaron la fecha? Mira tu tatuaje, mira la fecha, pues. Ya ves. Yo venía en pantalón, pero, pero sí, sí, ese es 12 del 09 del 22. Ya ven, ya, ya ves. Porque acá está, ya pues, una hecho. Es mamen, que tú me has hecho acordar, güey. Ya pues, ve más Acá te ¿Pero qué me has hecho acordar? Con... Mira, Acá me has hecho acordar. Ya está, ves, ahí está, está tatuado, bien. todavía lo tienen para. Eso. Ya no te puedes olvidar, pues, si lo tienes tatuado. No, pero mañana me lo borro. Ah, sí. Ah, te lo vas a borrar. Sí, mañana me a borro. Ah, de poner puro aquí. piconazo porque te terminaron en vivo. Una, un rodillo con una pinturita. Ya. ¿Y, ¿Y por qué terminaron? Porque tú, no, bueno, aparte de los cachos, ella te debió terminar antes, hace mucho tiempo, porque dice que ella se entera que tú te ibas a su llana diciendo que te vas a ver a tus hijos, pero sin embargo pasabas la noche con tu ex, con la mamá de tus hijos. Sí, o sea, tuve errores, Magali. Pero es que dice de Anita que cada vez que pasaba algo así, tú venías, pedías disculpas, decías que ya no lo iba a volver a posar y seguía. Claro, pero son por ciertos factores también que han habido. ¿Por qué Pero, factores? Eh, a ver, cuéntame, cuéntame esos factores. Yo soy media psicóloga, aprendiz de coach. A ver, no, ¿por qué o sea, qué son factores? Son factores X que no. ¿De parte no de ella, hablar. de parte tuya? De parte mía. todo ay, es mi culpa. Ay, yo pensé que le ibas a echar la culpa a Diana. No, 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 no toda mi decir, culpa. No. Yo, de, de verdad, de Dayana yo no tengo nada que hablar. Ella, eh, más bien al contrario, estoy agradecido con ella porque sí, es verdad lo que tú dices. Claro. Que gracias a ella a me hice conocido yo. Sí, gracias a ella me hice conocido, ella me dio la oportunidad, me dio ese, ese empujoncito para yo entrar a la televisión. Oye, este chico vino bien asesorado, mira, está defendiéndose mejor que Domínguez. Mejor que Álvaro Rod, no, Mejor que Álvaro Rodos. No, es que <laughs> es que discúlpame, Magali, es que discúlpame, no. pero las cosas como son. Lo que sí, yo sí quería aclarar era una cosita que pero yo. Pero espérate, antes que aclares, vamos a escuchar a la Dayanita ¿ya? ¿eh? Porque hay que escucharla a la No, acá está tu cámara, Topito. A ver. Por lo que dijo a Dayanita. Bueno, Vamos a hablar ya de gente que ahora sí ya no me va a sumar en mi vida. Ahora sí, recién. Sí. Es que, no, o sea, no me sumaba antes. Bueno, ah, sí. ayer lancé un comunicado. Sí, lanzaste tu comunicado. comunicado porque... Pero estabas enamorada de Topi. Estaba cegada. Es que cuando uno a veces está enamorada. A veces, a uno, claro, uno. ¿sí? No quieres verlo, evidente. No, no queremos reconocer lo que pasa, pues, ¿no? Ajá. Bueno, estaba Directo. cegada cegada pues porque sí, estaba ahora enamorada no, no sé si te has dado cuenta en sus lentes ya no usa luna creo que la luna es la que la cegaba hoy sí... no o sé sea, cómo te burlas de la de la Dayanita? estaba enamorada ¿No, nunca nunca se puede burlar uno de, no, de no, enamorada no 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 es que estoy burlando hasta... no me estoy ¿Debería burlando Debería considerarte afortunado que eh... una mujer estaba enamorada de ti durante mucho tiempo decir, y que te ha perdonado tantas acá no, de vuelta sí, claro. o sea, mira habíamos contado mira tres cuatro oye Mali, pero ahí no hubo beso. ahí fallaste oh. no 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 en, en, en la del ¿En, ¿En la del restaurante? ¿En la última? En la del restaurante, la del restaurante? no hubo beso. ¿ah? ¿Cuál del restaurante? ¿Todas son el restaurante? En, en el restaurante? En el último, el, no el de se... Suyana, no hubo beso. ¿Ese, ese? No, hubo no, beso? no, no, ¿y qué no, le no estabas... eso es antiguo. ¿Le ese, ese, ese. ¿Y qué ya, es? mira, no hay beso. Le mira. estabas comiendo mira, la oreja. Mira, pero míralo bien, míralo bien. Le no estabas comiendo la oreja. Solamente estamos... Pero es que no es necesario a veces que haya beso con la actitud. La tienes claro, a la yo, mujer bien agarrada. Por favor, mira. Claro, pero no y le hablas beso. al oído, y es una falta de respeto. Un hombre que tiene una pareja. Pero no ella se estaba acerca. soltero. ¿eh? No. ¿Qué soltero? Ahí estaba soltero. Acababa de, qué? ¿Acababa de terminar. Ella... Dayanita nos dijo acá que un día antes de que tú viajes a Sullana se habían besado. Eso es lo que, que ella dijo. Así que soltero no estás. Eso es lo que ella dijo. ¿Y tú qué dices? Que no. Desde cuándo estaba soltero, a ver, dime. Ya desde de tiempo. Si Dayana también hace su vida, no entiendo por qué. No, Dayana ha dicho acá y si sí lo ha dicho que ella, tú le has hecho cuatro y ella te ha hecho la misma cantidad de veces. O sea, tú le has sido infiel y ella te ha pagado de la misma manera. Eso fue lo que confesó ese día. Claro. Claro. Entonces eso es lo que tú dices. Ella también está haciendo su vida. Claro. Lo que pasa es que no te gusta que, la, que ella te pague con la misma moneda. No, no. O sea, ya las cosas como se dice ya están hechas. Yo he venido acá como se dice a a decir que ya, bueno, estoy solo, eh, quiero seguir trabajando, seguir en lo, en lo mío. ¿Pero ustedes tienen contrato hacer. juntos? Mira, eso también quiero aclararte. Solamente nos faltan dos fechas. ¿Ya? ¿Dónde? ¿En la eh, Casa de la Comedia? No, no, en la Casa de la Comedia yo tengo mi contrato muy aparte. ¿Ya? Y eh, dos, dos fechas que son de dos shows ¿Ya? que tenemos fuera de Lima. Entonces, terminando esos dos shows, yo ya estoy empezando a sacar mis shows por mi cuenta. Ya o sea, te alejan. Me de... llaman y me ¿Pero dicen. ¿Pero acá en JB? Eh, yo tengo mi contrato muy aparte también. Eh, pero ese fue con palanca. No, 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 no. <laughs> claro. No, no, no. no. Jorge, ¿tú crees que te iba a llamar si tú no venías de la mano de Dayanita? De repente tal vez no, pero Jorge ya en muchas oportunidades yo he venido de invitado y ha visto mi talento, incluso. Eh, ¿Ah, sí? La señora Karim. A mí ah, me decía, sí. a mí me gusta cómo has trabajado, Topito, me gusta tu trabajo. Sí. Ah, burbuja. Bueno, es eso eso que... es lo que yo también quería aclarar. No sabíamos. Magali. No sabíamos. Magali, eso no es lo no que sabíamos. yo también quería aclarar. Porque, Porque tú a Darras, la, que, y usted, la que hemos visto su talento todo este tiempo ha sido Dianita. Ya, pero usted siempre dice, no, bueno, en las entrevistas que he visto que yo soy cargamaletas. maletas, carga no digo yo. Nunca digo cargamaletas. No, es que cargacarteras es como que pesa poco. Este. Yo no tengo talento y todas esas cositas. Lo que pasa es que el talento cual... de Dayanita a ti te opaca. Ah, ¿eso es lo que usted cree? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Lo que yo veo es que ella A mí es más me gustaría talentosa. que algún día ella que tengamos talentosa. un show juntos, pongas una cámara. No, 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 déjame no, entrar no, a la casa. Pero en algún show, por ejemplo. Bueno, invítanos y vamos. ¿Ya? Normal. Bueno, ahora. Ya a mí me una... gustaría eso para hay, que veas. Hay una cosa que o sí. O sea, Dayana tiene un talento enorme. Ya. Ya. ¿En algún momento tú has estado enamorado de Dayana o todo ha sido por interés? No, en algún momento sí, yo lo acepté. No, no lo has aceptado. Sí, públicamente. lo acepté en el programa de la. ¿De dónde Del ¿De reventonazo. ¿Sí? Claro. Ya, cuando le dices la... hasta un anillo de compromiso, creo, ¿no? No, no, ahí no le di el anillo. ¿No? No. Pero sí le diste un anillo de compromiso. Le regalé un, un anillo, sí. Ya, pero públicamente, o sea, si bien es cierto, habrás aceptado que salías con ella, yo no, no vi ese programa, pero pero no no es que tú la hayas lucido, tú la mantenías. Ustedes no iban por la calle de la mano como una pareja normal. No. Tú no la presentabas a ella como tu enamorada. No. Tú dices que la presentabas a tu familia, a tu familia. Como, como Dayanita. Y a mi, a, familia, mi familia y la mi persona, a la familia y las personas cercanas. Ah. Sabía lo que ya éramos, ya. Entonces, o sea, ya sabían que era mi pareja y todo. No pero... era necesario tampoco, ¿no? Salir con un letrero a decir, ven. No, amigo. pero a tu mamá o a tu familia le dices, mamá, fulanita me engana, ella es mi novia. Pero dice que tú dices, es mi amiga del trabajo. No, mi compañera de trabajo ya yo pues, le dices. Una... Pero antes de, o sea, mi mamá ya sabía. Incluso mi mamá me dijo, hijo, mira, lo que tú hagas con tu vida. Entonces, si, si tu es... familia más cercana ya sabía y no le importaba, entonces, ¿por qué no públicamente realmente lucirla como enamorada? No, porque, bueno, de verdad, no sé, creo que es un poco de miedo, temor, porque vivimos en un mundo tan, tan estúpido. Sí, pero ustedes son personajes de la televisión y de, deberían de ser Mucha... de pensamiento más abierto y de avanzada. Claro, o sea, vivimos en un, en un mundo tan estúpido y yo en la televisión, recién, como se dice, estoy entrando a este mundo de la televisión. No, pero tú hace rato que estás con Dayanita y algún tiempo ya sabes cómo se mueve este mundo. No, de verdad, no sabía cómo se mueve. Además, así que este... no estés yo tengo... en el mundo de la televisión. Yo tengo 16 de años trabajando en la calle, pura calle, pero en esto de calle, lo mismo, calle, Pero por lo mismo, pues tienes que apechugar, ¿no? Si tú te enamoraste de Dayanita, pues entonces, si sabías quién era y cómo era y lo que iba a traer como consecuencia, entonces tienes que apechugar nomás y afrontar como hombre. Claro, sí, pero, eso pero no lo hiciste. fue un... Algo que no hice. Y creo que por eso ibas por ahí poniéndole los cachos, ¿no? Para que la gente pensara que tú no. eras un macho, el macho más macho de la no, cuadra. No, fueron por problemas que ya teníamos y todo eso. Entonces, yo salía, me divertía y eso ha sido. Salías, no... te divertías. Claro. Le sacaba la vuelta, eso no era divertirse. Porque tú puedes ir con tus amigos, divertirte, pasar un rato bien, pero sin necesidad de ponerle los cachos. Dayanita, está en una videollamada. A ver, Dayanita, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando lo que ha dicho Topito? Sí, Magali, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. Eh, ¿es, ¿Es cierto que él ya está viviendo en un cuarto, ya se ha ido de tu casa? Sí, ya se fue de la casa. Ya, ya sacó. Ya sacó este sus cosas. Uh -huh. Dayanita, Pero eh, él, eh, él dice que él siempre te ha reconocido. Él dice acá que en el reventonazo de la chola, por ejemplo, él públicamente dijo que tenían ustedes una relación. A ver, muéstrame algún video donde él dice. Yo que por eso, yo relación. no lo he visto, por eso sí. te pregunto, ¿no? Incluso también cuando me preguntaron este sus amigos de América Hoy. También, incluso ahí también fui a un programa. En vivo. Ah, pero eso lo dijo, lo dijo que supuestamente porque ya había escribido varias cosas. O sea, creo que él recién empezó a reconocer, entre comillas, que sí estuvo conmigo. Ya. Claro, eh, eso es cierto. Seguro ahí que lo caso. dijo detrás de cámara. No, 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 en vivo. ¿En vivo lo dijo? Pero cuando ayer, anteayer. No, eso fue antes. <laughs> Digo, ¿no? <laughs> no, eso fue antes. Y en la chola chabuca ella dice que nunca vio ese programa y eso que ella era colaboradora, asidua. No, sí, en, en un programa. No me acuerdo qué fue. ¿Qué es fue? Cuando estábamos grabando de los ositos. Dice que en un sketch de los ositos. Que ah, fue, pero era un sketch? Estábamos, pues, estábamos vendiendo. Pero no, es que no, no. Claro, puedes... es que del sketch se pasó a una entrevista ya más directa entre ellos Ah, pero eso fue porque él había salido en un ampai y que usted lo había sacado. Y es por eso que recién supuestamente había, ahí había dicho que él sí estuvo conmigo. Ah, solo para que tú ya, para que te bajara el no, nivel de furia supuestamente... y de cólera que tenías. Claro, y ahí empecé a llorar yo porque ahí donde de que yo digo, o sea, yo quise ser, yo quería una persona que me luzca, que no se avergüence de mí y la tanta cosa. ¿Ya ves? ¿Por no, qué es que, es que... Que no lo pudiste hacer si era tan fácil? No lo pude hacer, no lo pude hacer. Pero sin embargo, si ibas chapando por ahí con cada... Como le digo, sí, tenía errores muy estúpidos y todo, pero... ¿Errores muy estúpidos? Pero alguien pero te amenazó, nunca, te tampoco, puso pues... una pistola, alguien le puso no, una pistola no, en no, la chef. cabeza y te dijo, anda, chápate a esta, a esta, a la otra. No. Anda, métete al hotel con esto. Hemos visto unas imágenes de ahorita nomás, del 14 de abril, tú en, entrando a una habitación de hotel. Sí, con sí. una mujer. Sí, las he visto también las tengo. Sí, también las tienes. Sí, ya estoy ya. por demandar ese hotel porque no puede sacar cosas que no No sé quién las habrá mandado, un anónimo, un X las ha mandado y nadie las ha sacado públicamente. Pero él dice que va a ir al hotel a hacer una denuncia porque por mostrar su imagen como es figura pública, va a mostrar su imagen. <laughs> no, es que así así no fuera figura pública igual, o sea, es se no supone la que tú estás yendo sí, a pero un lugar es... privado. Pero no se han sido emitidas al aire. ¿A quién bueno. vas a denunciar? No, si mi tía está al aire, se la han mandado al WhatsApp de la Dayanita. Y la Dayanita no las ha publicado. Que nos haya enseñado a nosotros claro. y que nosotros la hemos visto, Exacto. pero no la hemos publicado. No sé, ¿Dónde está el no delito? Sé por qué el señor siempre te ataca. No sé por qué siempre se ataca cada vez que le dicen las cosas o si es pues, verdad. No, no me estoy atacando. No me estoy atacando, simplemente que no me pareció correcto que esa. se sí Y yo no entiendo, ¿qué has sentado ahí en tu set, Magali, y él dijo que nunca se iba a sentar en tu set? Ah, sí, ¿de verdad? Pero tú sabes que el mundo cambia, todo cambia. Todo sí, cambia, Dayana, si tú te has sentado acá, cuando también decías que no te ibas a sentar acá. Oh, claro, porque en su... Pero ella es artista de este canal, pues ni modo. Claro, porque, porque si no soy, se quiere sentar, la, la obligan. Yo soy, yo soy parte de la familia. Así ah, es. es. parte de la familia, claro. Exacto. Sí. Esta es una familia donde a veces nos sacamos la Michi, pero en el fondo, bien en el fondo, nos queremos. Porque todos tenemos una camiseta que dice ATV. ATV. Ya, lógico, a veces las discusiones se nos salen de control y lo decimos al aire y, y, y los vecinos se enteran y todos se enteran. Pero después ya matamos nuestras pulgas acá adentro, ¿no? A ver, lo pechabas, él dice que no, que él pagaba todo. <laughs> ¿Me pechabas? ¿Con qué pagaba él? No entiendo. Pero no ¿Con dice la plata que... de nuestro trabajo? Con la plata de nuestro trabajo que ambos trabajábamos. Yo nunca me quedé de brazos cruzados. Como te dije, claro que, dije, eso, claro que pues, sí. Pero, yo no, lo que sí voy a reconocer es que de repente, con trabajando solo, no, me voy a, no voy a ganar lo mismo que gano con Dayana. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, pero de, pero de que lo... trabajo, trabajo. Pero trabaja, dice. Ah, de que tra trabajas, de hecho, yo no digo que no, pero, pero si tú, si yo te hubiese pagado solamente como te hice una vez. Claro, yo te lo digo. Que... Y yo te lo, y yo lo estoy reconociendo ahorita. O sea, ¿cómo contigo, que tú le pagabas contigo? ¿Tú le pagabas? O sea, de lo que trabajaba. Ya, te pasa que los shows, o sea, yo normalmente a nadie yo pagaba eh, de, de, mi, de mi plata, yo no pagaba mitad, mitad casi a nadie, cosa que con él sí lo hice. ¿Y por qué? por acompañarte al show? No, no, no. Yo nunca le solo he acompañado. Por hacer show conmigo? Nunca le he acompañado. Cosas, yo siempre he salido olvidado. a hacer show. ¿Pero la, te contrat no la contrataban a ella o a, a ti? No, la contrataban a ella. Ay, pero siempre hemos hecho, Siempre hemos hecho show juntos. ¿Pero él subía al escenario hacer el show, show contigo? Juntos, sí. sí, siempre he subido al escenario. Show. En discotecas siempre he subido al escenario. En shows cómicos siempre he subido al escenario. Si nos han contratado así en cumpleaños de, fiest, de niños, fiesta infantil... Yo he estado con ella en escenario, el en Chocolatada, yo también he hecho show. ¿Y no ha habido de tu parte, creo, un poco más de interés eh, que amor? Eh, no, yo creo que no. No, no, no. ¿Qué dices, Dayanita? Perdón. ¿Qué eh, dijo? Digo que no, que cree que no, que dice que ha habido amor. Ah, bueno. Así, pero así le demostrabas tu amor, ¿Cómo te una te forma o sea, bien rara de demostrar muy... tu amor. He sido una persona muy inmadura. Eh, yo de Dayana... Ha sido, ya no eres. No, de repente lo sigo siendo. O sea, tú lo que quieres quería eh, no que, que ella te dé decir... una nueva oportunidad. No. ¿No? Magali, yo ya... cuando, cuando él aprenda a amarse, recién va a amar a otras personas. Exacto, de repente... ¿Tú, ¿tú crees que razón? él no se ama? ¿Tiene la autoestima bajo? Sí. De repente ella tiene razón. Como le dije, Magali, eh, con todo respeto, yo de Dayana no voy a hablar nunca tendría por qué hablar no ni tendría. hablaría de ella ni no, nada porque por el estilo. imagínate solo palabras de agradecimiento porque, para alguien claro, que te amó palabras de agradecimiento sí, es claro. una persona a la cual estoy muy agradecido con ella eh, en su momento si es que se diera la oportunidad de conversar con amigos genial y si no igual yo voy a respetar su decisión y voy, voy a respetar a su cosas. decisión. Este, eh, él, yo creo que tú estás esperanzado en no. convencerla a ella de que <laughs> ella. No, Magali, no. de que ella se olvide de todo lo que tú le has hecho Magali. y de cómo no la has tratado Magali. bien. Ve, mira, hasta ahora, mira, ella está llorando ahorita. Porque a ella. Me está llorando. No, ¿cómo que no está llorando? No llorando? Todo lo que has hecho, ¿tú crees que no le duele a ella? No, y no lo que llorando. ha tenido que hacer porque. Mira, ve. Como ella dijo acá, ella te había pagado con la misma moneda, pero ya llegar a un punto ese de la relación en que tú le faltes el respeto, ella también y no solo eso, se falta el respeto a ella misma, ¿tú crees que no es doloroso? Claro, sí es doloroso, Magali. Yo también por eso también estoy dando un paso al costado. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Yo voy a tratar de hacer mis cosas por mi lado, eh, llevar y manejar no. mis cosas por mi lado, mi trabajo, todo. Y lo único que yo puedo decirle a Dayana, ahorita en vivo y todo, muchas gracias por todo. Se acabó este ciclo. Eh, que te vaya muy bien. Te deseo de todo corazón. Y ya sabes, yo te quiero mucho. Eres una persona a la cual aprecio y tú lo sabes por qué. Y nada, si algún día tú me perdonas, de corazón, bacán, gracias, perdóname pero creo que ya, ya, no, ya no está como para que se vuelva o sea como para yo insistirle o como para volverle a decir si es que ella me perdonará sabes que hay que regresar no eh, creo pero si que tienes no... una una tú tienes una esperanza de que ella te perdone como amigos llevar de repente una amistad así ella no quiera trabajar conmigo genial normal o sea pero o sea eso es mentira llevar una amistad después de todo el daño que se han hecho pero tú estás bien sentida, mira, ¿por qué estás llorando? Porque ya te está convenciendo toda la palabrería barata. No, de no, ¿cuál palabrería barata? Dayana, no, no, quiero saber por qué está llorando. Yo no estoy llorando. No, no estás llorando. Estás llorando, ya Magali todo el te maquillaje el se te está corriendo ahorita. No, no está llorando. Madrina, maquillaje. escúchame, madrina, yo no tengo por qué llorar. Ahora ya esté en mi lugar, donde tengo que estar. Ay, ah, ya me parece bien, porque eso de verte lloriqueando acá... No, no pero nada no está que llorando, vera. yo te dije, no estoy llorando. No, ni tiene por qué hacerlo. Claro. Sería ¿Sí? gastar eh, lágrimas por las puras. Exacto. Claro. No, madrina, escúchame, madrina. madrina él no te este, merece, no él no te merece. Ya te lo demostró una y otra vez. Por ¿Ya eso que ya me di quieres? cuenta, ya me di cuenta. Ay, ah, ya, Tarde, perfecto. Pero me di qué cuenta. bueno que te diste cuenta, porque este hombre no te merece. Así vaya y se arrodille y te diga, perdóname, seamos amigos, no importa. De este, trátame como que tu primero chura, se no. perdone, que primero se perdone él y después te aprenda a pedir perdón. Muy bien, me parece muy bien que esté su fortaleza. Me parece bien, de verdad, porque tú sí te has portado bien mal. Te has y portado yo lo muchachos. reconozco, yo claro. lo reconozco, Mali. Lógico. Yo ni siquiera. No, peor que Domínguez. Ni siquiera este, estoy poniéndome en peros de decir, oh, no, pero. Peor que, esto, que claro, Álvaro no. Roth. Lo único bueno es que has sido y has apechugado y no me has venido acá con mentiras absurdas, ¿no? Y has dicho, bueno, sí, yo, fue mi error. Claro, claro. ha sido todo mi error. Pero ha dicho toda la verdad. Claro, no, he dicho que es mi ¿Qué, error. ¿Qué verdad más tendría que decirnos? ¿Qué cosa está callando? A ver, ¿nos has dicho toda la verdad? Bueno, claro, yo he dicho que, o sea, ¿en qué momento? Bueno, no le mencionaba ella, yo he dicho que toda la culpa es mía, que todo lo que ha pasado es por mi culpa, por mis inmadureces, por mis actitudes, Y por esto? mis acciones. O hay una cosa que él nos está ocultando, ¿algo nos está ocultando? ¿Qué? Algo nos está ocultando. Solo, yo solamente voy a decir tiempo al tiempo y el tiempo me va a dar la razón. Oh, ¿qué sabrás tú que no nos quieres decir. O tú bueno. ya tienes una nueva enamorada ya. Y por eso es que estás diciendo, ah, ya, chao, gracias, Dayanita, ya, chao. Hasta aquí nomás. Y por eso que has estado buscando la forma que ella te vote de su lado. No, por el momento no. Por el Solamente momento no. Estoy... Ya te vamos a empallar, Topito. Tranquilo. Bueno, Topito, ¿y vas a seguir acá en ATV? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y también en la Casa de la Comedia? Sí. Y solo tienen un show, dice, ¿ah? ¿eh? Solo les queda un show. Claro. Dayanita, okay, un solo un show más y ya. Un show más. Dice ah, el que último gente. show. El último show, eh, bueno, roguemos que viajemos. ¿A dónde van a viajar? ¿A dónde? ¿Dónde es? A Puerto Maldonado. Roguemos ah. que viajemos, no sé. Ah. Lo vas bueno, a. Bueno, bajar... normal, si es que no, no voy, para mí, normal oye pero debe ser difícil no puerto maldonado sentarse en un avión al lado de la persona que te hecho tantas cosas soportar cuánta una hora hora y media de viaje junto a esa persona estar con él compartir de repente mirarlo en el mismo hotel subir al show con él debe ser bien difícil bien, es una situación bien incómoda no, 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 te, no te sientes incómoda Dianita? Eh, ya aprend Magali aprendí a sobrellevar. Bueno, eh, como te vuelvo a repetir, no sé si viajaré con él, no sé. Yo estoy viendo la manera de no, ya, como yo te lo dije, te lo dije en el último programa que estuve contigo. No pienso vincularme eh, con él, de sentarme a conversar, porque yo ya no quiero conversar absolutamente nada con él y quiero estar súper bien, tranquila, relajada en mis proyectos, en mis negocios y en todo lo que se viene. Perfecto. O sea, claro, es que es lo más sano. Yo claro, creo que mejor. después de yo una también, relación tan tóxica, yo creo que eso es lo más lo sano. He que o cada o sea, uno yo también lo entendido. Yo también estoy tratando de sacar mi, mis cosas por Lo has mi lado entendido y todo. recién en el último programa, lo has entendido. Claro, no lo recién lo he entendido, pero lo entendí, Dayana. Pero recién. Lo entendí. Pero pues recién. recién que antes que te sientes ahí en ese programa, recién lo has entendido. Pero tiene que empezar por irse de tu mismo edificio. Ah, eh, no, eso díselo a él, Magaldi, yo, Mira, yo no tengo por qué irme porque yo vivo yo ahí soy, Yo voy a irme de ese edificio y ya hablé con el señor y todo, como te comenté. Pero tengo que esperar lo de lo que se cumple el mes, bueno, pues, de mi garantía. Que se cumple el mes de su garantía, dice. Y se va. Pero hoy día es 3 de mayo. ¿Cuándo se cumple el mes de tu garantía? Todavía este en es junio, dice. ¿En junio o se duro? va? ah pero y ahí y ahí puede ir y te toca la puerta y dice vecina, tiene un poquito de azúcar, vecina. Pásame un vaso, un vaso con una cuchara. Y a ver, por eso que no se va, pues un mes ahí, porque es que lo que pasa es que él ya te conoce, ya sabe que tú varias veces has dado tu brazo a torcer. Entonces él ahora, con el pretexto de vecina, una cucharita, vecina, un vasito, vecina, no tengo televisor, vecina, puedo ver televisor allá en su cama, vecina. Vecina, no tengo frazada. ¿Me puede usted prestar una frazadita, vecina? Tengo frío esta noche. En Lima ya está haciendo frío, vecina. ¿Ya ve? Capaz de... Claro, la, la un es para 50 mil pretextos? No, pero o sea, ya... Bueno, verdad, Magali, Magali, mañana no te pierdas no el velorio de Topito en foto. No, si han sacado ese esquema. Perfecto. Perfecto, sí, no sé me voy a perder es, el sí, velorio de Topito en JB. Sí, Perfecto. Sí, Eso va a estar gracioso. Mañana hay que ver JB en ATV. Sí, porque la, de la de Dayanita te habrá soltado punto. todo su veneno sin guión. A partir de las ocho y media en punto. Y la otra semana no, posiblemente ya, ya... se venga el velorio de Dayanita. ¡Oh! No creo. Eso ya es chiconería de mí. Nunca no, va a haber no, no, un no, velorio, no. mi amor. Yo siempre, yo no, siempre voy a estar a, viva. A mí me, me no dijeron que si funcionaba el velorio de Topito... Y va a ser el velorio de Dayanita, el Dayan velorio de la... Cachito. Si ¿Sí no. han hecho el velorio. Han hecho el velorio de Alfredo. Han hecho. Pero es que Alfredo, es que sí, es que a veces hay que darle. <laughs> es, que, es, es, es que el Alfredo sí es. A veces imagen, hay que velarlo, puede. Puede. Alfredo. Para, o sea, yo lo tomo como, como me dijo, ¿no, este... el jefe. Yo lo tomo digo? como... Es comedia. Es comedia y... Eso es comedia, pero tiene claro. todos los requisitos de la vida real, por pero eso Pero es funciona. comedia, me dice, es por comedia eso, y tú no por tienes eso, por qué picarte por porque eso... tú trabajas en un programa cómico. Claro, es cierto, y tu vida tienes que, tienes que reírte de los hechos que te pasen. Claro. Bueno, Topito, muchas gracias por haber venido. Gracias, Dayanita, voy a ver mañana, no me voy a perder ese capítulo. <laughs> el velorio de Topito, claro, me en el la... sentido figurado, en el sentido de comedia, ¿no? Ya vas a eh, ser su cherry, mira. Sí, solamente para decir que voy a estar el 25 de mayo a partir de las 8 de la noche no en el Club Recreacional ¿En el Club Recreacional de, él. ¿De quién es el evento? ¿No vas a estar tú? Sí, ahí voy a estar yo. Yo sí voy a estar ahí. Yo sí voy a estar ahí. Yo sí voy a estar ahí. Binomio de oro. Taherita, no Ex binomio de oro. Ex binomio de... Oh, ok. Muy bien, Topito. Muy bien. Vamos a ir a ver si se llena el local. Vamos a un corte y volvemos, como siempre, los viernes, para terminar con música. Bueno, para despedir, este viernes ha venido JPL Chamaco, que anda repartiendo chocolate, como siempre. Repartiéndolo, no, no lo vendes. Repartiendo chocolate en todas las presentaciones. Ya. JPL Chamaco viene a cantar Toma que toma, que es un dúo que has hecho con Trevor Clan. Sí, Venice. Pero, yo digo, JP Chamaco, el último músico que vino acá el viernes pasado, ah, lo termina lo terminamos ampayando. No. Espero no tener el lunes o martes que rajar de ah. ti, porque yo no sé qué está pasando acá. No, bueno, no sé. Chamaco, ¿tú eres casado, eres soltero? ¿Cómo que no sé? ¿No estás seguro? De... No, yo soy casado, soy casado. ¿Casado? Ah, ya. Yeah. ¿Y hizo Manuel también era casado? Bueno. ¿Y tú qué, eres fiel o no? Soy recontra fiel. <laughs> ah, <dale. risa> yo, estoy, yo estoy todos los martes inscrito ahí jugando con los fieles de mi tío Carlos Vilches. Oh, <laughs> Mejor ni lo hubieras mencionado. <laughs> Mejor vamos a lo nuestro. Ya después está esto registrado. Ya tenemos para el archivo. Si, si te encontramos, <laughs> JPL Chamaco en Toma que Toma Reparto. Vamos. Con eso nos despedimos. Bye bye.